Hola a todos. Cada encuentro de Jesús con los hombres en el libro de San Juan nos parece hermoso y sorprendente. Han habido dos tipos de personas que han conocido a Jesús. Aquellos que rechazaron la palabra de Jesús. Y aquellos que han recibido la palabra de Jesús. Aunque algunas palabras de Jesús son difíciles de aceptar por nosotros, pero hay aquellos que lo aceptan. Por ejemplo, Lázaro había muerto y llevaba muerto cuatro días. Cuando Jesús fue a Betania, donde se encontraba Lázaro, María y Marta que estaban en ese lugar estaban tristes de que su hermano hubiera muerto. Pero Jesús les dijo, tu hermano vive. Pero sus hermanas no podían aceptar esas palabras. El cuerpo comenzaba a apestar. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jesús antes de revivir a Lázaro muerto, en primer lugar quería revivir a Lázaro que estaba muerto en el corazón de Marta y María. Por eso les repetí una sola cosa: tu hermano vivirá. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Entonces la palabra de Jesús volvió a entrar en el corazón de Marta y María: Si el Señor lo hace, mi hermano vivirá. Ese corazón se formó en ellas. Y en ese momento comenzaron a abrir la piedra que cubría la tumba de su hermano. María y Marta solo abrieron la tumba de su hermano Lázaro. Pero Jesús le dijo Lázaro. Lázaro ven fuera. Jesús es el rey de reyes y el rey del universo. Si él dice sea la luz, obedeció la luz. Si dijo tormenta, cálmate. Mar, cálmate. Él es el rey de los reyes y él es el rey del universo. El dueño de todas las potestades del mundo se cumple mediante la palabra de Dios. Desde ese día comencé a aceptar la palabra de Dios en mi corazón. Creo que fue en el año 1987. Mi estómago no estaba para nada bien. Desde niño tenía un problema estomacal y en el 87 sufrí mucho por las úlceras estomacales. No solo era incapaz de comer. Sin importar lo que comiera, mi estómago lo rechazaba y tenía diarrea. Tomaba las pastillas que me dieron en el hospital. Cuando tomaba las pastillas al principio me sentía muy relajado. Pero luego de una semana los dolores volvieron a ser igual que antes. Incluso comiendo puré tenía diarrea. Por eso me decía que una cucharada de arroz tenía que masticarlo 100 veces. Antes yo no masticaba así, pero por el dolor del estómago no podía más que escuchar el consejo del doctor. Pero aún así tenía diarrea. No podía comer nada de comida. Así estaba por tres meses. En aquel momento mi peso era 70 kilos, pero yo perdí 7 kilos. Mis pantalones me quedaban muy holgados, mi traje incluso me quedaba muy holgado. Pero debido a que ya tenía compromisos para realizar seminarios bíblicos, comúnmente yo agendo seminarios bíblicos con cinco o seis meses de anticipación y por tal motivo no podía faltar. Sin embargo, no podía comer nada. Pero el problema era que se acercaba cada vez más el mes de julio. En verano, comúnmente solemos hacer campamento para estudiantes. Y realizamos retiros de la iglesia durante un mes entero. Es un tiempo de mucho trabajo. Aunque me levanté de mi cama, aún me dolía el estómago mucho. Y oré a Dios. Dios siento mucho dolor. Con este cuerpo nunca podré ser responsable de este campamento de verano. Dios sana mi estómago. Y oré así a Dios. Luego de orar abrí los ojos. Tal como si Dios me estuviera hablando, me acordé de un verso de la Biblia. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Luego de recordar esa palabra, quedé impactado. Es muy sencillo. Si oro y pido, y si creo que lo recibiré, entonces está todo. Es muy fácil. Así oré. Dios sana mi estómago. Te pido con todo mi corazón. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y así terminé mi oración. Y me dice que debo creer que está hecho esa oración. Mi estómago se ha sanado por completo. Ya sanó. Si digo esto, dijo que sanaría. Ya que Jesús nunca miente. Yo estoy sano. Y luego llegó la hora del desayuno. Sucedió un problema. Debía ir a desayunar. A los coreanos les encanta el kimchi. Estoy seguro que a los estadounidenses también les gustará el kimchi. Seguro que si ustedes prueban el kimchi les gustará más el kimchi que los mismos coreanos. La preparación se hace eh, deshidratando la col a través de la sal. Con polvo de chile, con ajo y diferentes salsas picantes se mezcla la col. El siguiente proceso es la fermentación y el kimchi comienza a saber ácido. Este tipo de ensalada le encanta a los coreanos. Aunque en Corea puede haber muchas personas que viven sin una esposa, pero nadie es capaz de vivir sin kimchi. Pero yo incluso tomando agua volví a tener diarrea. Ya que el sabor del kimchi es muy fuerte y picante, es un sabor muy intenso. Sentí que sería incapaz de comerlo. Y los doctores me habían dicho, Pastor, tenga mucho cuidado. Pastor, su estómago es como hojas mojadas en agua. Puede reventar en cualquier momento. Entonces en 24 horas usted morirá. Por tal motivo, antes de ir a la mesa a comer, pensé, yo no puedo comer kimchi porque me duele el estómago. Pero si yo creo que fui sanado, entonces debo comer el kimchi. Aunque sentía que no debía comerlo. ¿Cómo siendo yo pastor puedo ser tan incrédulo? Yo ya estoy sano. Está bien. Así fui a desayunar. Aquel día habían venido varios invitados. Muchos habían venido a comer. Mi esposa ya había preparado la comida en la mesa. Y en mi lugar solo colocó un plato de puré. Pero yo lo empujé y tomé un plato de arroz. Luego de tres meses era mi primer plato de arroz y comí. Kimchi. kimchi también. Y también kimchi de Rábano. Comí todo. Mi esposa quedó impactada. ¿Qué es lo que estás pensando, mi amor? Yo ya estoy sano de mi estómago, no te preocupes. Mi esposa se fue sin decir ni una sola palabra. Y así finalizó el desayuno. Perdonen. Pero no podía soportar la diarrea. Perdonen, les dije. Y fui al baño. Perdonen. Pero empecé a hacer diarrea. Ay Dios, ay mi estómago, ay mi estómago. Y me dolía mucho. Y luego escuché una voz. ¿Qué fe tienes tú? ¿Cómo te atreves a comer kimchi? Vas a morir. Así pensé. Pero la Biblia dice que me sanó. Si yo creo, Él dijo que lo va a cumplir. Si Él me dijo eso, yo estoy sano. Ya estoy sano, dije. Si yo estoy sano, no debería dolerme. Pero tú sigues haciendo diarrea. Te duele el estómago. Tú no has sanado. Entonces no he sanado, pensé. Pero el Señor me dijo que por fe estoy sanado, entonces soy sano. Y en ese momento me acordé. Cuando Jesús fue a la casa de Jairo el centurión, ayer, la hija de Jairo había muerto. Todos lloraban por ella. Jesús que dijo, no lloren. Esta niña no ha muerto, sino que duerme. Y yo me acordé de esa palabra. Ante nuestros ojos la hija de Jairo había muerto. Ante los ojos de Jesús ella dormía. Por eso le dijo Talita Kumi. Él le dijo, levántate. Y ella se levantó y caminó. Ella sanó. Así es entonces. Aunque yo veo que aún me duele el estómago, pero ante los ojos de Jesús estoy sano. Por eso aquel día yo después de desayunar hice diarrea. Pero aún así estoy sano. Porque Dios me lo prometió. Y en la noche volví a comer un plato de arroz. Con mi kimchi también. Y otra vez fui al baño y dije, ay. Y volví a hacer diarrea. Aunque me dolía, yo estoy sano. Porque Dios me lo prometió. Estoy sano. Esa noche. No me gusta mucho salir a comer afuera. Pero ya que era una persona a la que no podía rechazar, fui con su invitación a cenar. En aquel entonces, el Hotel Hayat de Seúl era muy popular por su comida. Y allí era la cita para la comida. Yo pensé, me duele el estómago. Entonces solo voy a comer puré, pensé. Pero espera, no. Yo ya estoy sano. Aquel día comí todas las comidas deliciosas del buffet. Y aquella noche yo no tuve diarrea. Y comí demasiado. Y subí al carro. Y al regresar a casa quedé dormido. Y al día siguiente, en tan solo 24 horas, Aquel dolor que había tenido por más de tres meses se sanó por completo. Sí. Si comía comidas con base de harina, me dolía mucho el estómago y no podía comer cosas picantes. Pero desde ese día mi estómago sanó por completo. La palabra de Dios, a pesar de que han pasado miles de años, sigue siendo poderosa. Una semilla de arroz o de cebada puede lucir muerta cuando solo está conservada en un depósito. Sin embargo, cuando la semilla es sembrada por el agricultor y esta tiene contacto con la tierra, la semilla empieza a reaccionar de forma sorprendente, empieza a perforar la tierra dura y brota la planta. Y así produce frutos. Bueno, Aunque con la Biblia cerrada puede parecer como cualquier otro libro, pero cuando lo leemos y lo aceptamos en el corazón, desde ese momento Dios empieza a trabajar en nosotros. Y ese año tuvimos el retiro de verano. Y testifiqué sobre esto ante miles de hermanos. Y ellos escuchando aquel testimonio, muchos de los que estaban enfermos en aquel lugar sanaron. Y al hacer un cálculo aproximado, 250 habían sanado en el retiro. La palabra de Dios estaba viva realmente. Cuando la palabra de Dios moraba en mi corazón, como en Marcos 11:24. Aunque yo tenía dolor de estómago comí el kimchi. No era el problema comer el kimchi, sino que creí en la palabra de Dios. Cuando esa palabra entró como fe en mi corazón. Aunque la semilla de cebada o arroz parecen muertas cuando solo están depositadas, sin embargo cuando lo siembran, esta brota y da frutos. Aunque aparentemente puede parecer la palabra de Biblia algo simple, cuando lo extiendo y lo leo, cuando acepto esa palabra en mi corazón, Aquellas palabras se manifiestan de manera asombrosa en nuestras vidas. El asombroso poder de Dios se manifiesta a través de nosotros. Y desde aquel momento cuando yo empezaba a creer en la palabra de Dios, sin importar quiénes sean ustedes, sin importar cuánto pecado hayan cometido, si creen en la sangre de Jesús, Dios. si creen en el perdón de los pecados, desde ese momento Dios y el Espíritu Santo se manifiestan si en sus vidas. Señor, ¿sí? Tal como cuando una mujer recibe la semilla del hombre. Incluso las mujeres que por causa de violación quedan embarazadas y no quieren tener a su bebé. Pero aún así, aunque no lo quieren, cuando reciben la semilla quedan embarazadas, ¿no? Baby. Y hemos escuchado muchos de esos casos. La semilla es así. Cuando el espermatozoide se encuentra con el óvulo en el vientre de la mujer, primero la semilla es implantada, comienza la división celular. Y una hermosa criatura se forma en el vientre. Así también cuando la palabra de Dios entra al corazón. Cuando la palabra de Dios y nuestro corazón se vuelven uno. Cuando acepto aquella palabra en mi corazón. ¿Saben qué es lo que sucede? Ustedes se convierten en el núcleo de la gran obra de Dios. Cuando esa palabra de Dios entra en el corazón, venciendo a esos miles de incontables pecados, podemos decir que somos justos. ¿No es una verdad asombrosa? La palabra de Dios vive. Cuando, mandan, uh, je, je, que, 때, Cuando nosotros leemos esta Biblia, que, que, mal, la mujer samaritana solo aceptó esa palabra. <coughs> Aunque el que bebiere de esta agua volverá a tener <coughs> sed, pero el que bebiere del agua que yo doy no volverá a tener <coughs> sed. Ella aceptó esta palabra. Ella cambió. Y a través de esta mujer muchas personas conocieron a Jesús. Y se manifestó una obra lleno de gracia y poder. Y Dios en nuestro corazón nos dice la misma palabra. Así como la palabra que dio a Pedro. Como la palabra que se manifestó cuando Pablo creyó. Esa palabra es la palabra de Dios. Sin importar en qué tipo de campo se sembrará la cebada, esta dará fruto cebada. Sin importar en qué tipo de corazón entrará la palabra de Dios, cuando esa palabra entra en el corazón y nosotros creemos, se convierte en un gran poder que cambia nuestras vidas. No depende de nuestro esfuerzo o nuestros logros. La fe no habla de nuestros esfuerzos o logros cuando creemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Esa palabra trabaja en nosotros. Cuando el cable se conecta a la electricidad, puede activar el refrigerador, la lavadora, la televisión, puede incluso encender la calefacción de la casa. La electricidad permite que todo se active. Son tantas las palabras que Dios nos dio. Las palabras que les da a los enfermos, si ellos aceptan con fe, sanarán de sus enfermedades. En ese momento no debemos depender de nuestro pensamiento. No tenga ninguna relación con sus propios pensamientos. Crean en la palabra de Dios. El ciego se encontró con Jesús. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Y él fue y se lavó en el agua de Siloé. Y sus ojos se abrieron. ¿Qué? Nunca había visto el rostro de su madre. No había visto los cielos, las estrellas, las hermosas flores, las rosas, ¿qué? las montañas bellas. El fluir de la corriente del río y ahora la luz siendo sembrada en mis ojos, soy capaz de ver un nuevo mundo. Aquella persona que nació ciego no ha hecho nada por ello. Solo Jesús le embarró el barro en sus ojos y le dijo que se lavara en el estanque de Siloé. Una sola palabra entró en su corazón. Aunque él era alguien que mendigaba, ¿quién lo envió al estanque de Siloé? La palabra de Dios. La palabra de Jesús. Él fue al estanque Siloé. Y dijo: Disculpen. ¿A cuánto de aquí está el estanque Siloé? ¿No es un camino peligroso? ¿No hay bestias? Gracias, gracias. El ciego era incapaz de decidir o tomar alguna decisión por su propia cuenta, porque nunca había visto algo. Sin importar si alguien lo engañaba, tenía que seguirlo. Si alguien le mentía, tenía que seguirlo. Aunque una persona lo guiara hacia un mal camino, él no podía hacer más que seguirlo. Aunque el ciego por su propia cuenta no podría más que padecer eso, ya que él escuchó la palabra de Jesús, el ciego es más capaz que nosotros. Nosotros tenemos muchos juicios personales. ¿Podré sanar? No creo. El ciego ni siquiera podía decidir. Por lo tanto, solo caminaba en dirección a donde Jesús le había dicho. Así es la palabra que aparece en la Biblia. Sin importar quién sea, mm -hmm. si fuera man, ciego man, woman, o la mujer adúltera, the... sin importar qué tipo de persona sea. La palabra está en él. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay aquellas personas que escuchan esta palabra y siguen de largo. Y aquellos que aceptan y creen en esa palabra. Llevad estas tinajas al maestresala. Dijo esa palabra y el agua se convirtió en vino. Levántate, toma tu lecho y anda. Lázaro ven fuera. Sin importar cuál fuera su palabra. Cuando acepto la palabra de Dios en mi corazón y cuando creo, en ese momento no es una simple palabra, sino la palabra de Dios empieza a hacer obras asombrosas. Diario yo leo la Biblia y acepto cada palabra de la Biblia por la fe. Y al aceptarlo veo como la Biblia se manifiesta de forma asombrosa. Muchas veces he experimentado esto. Mi estómago me dolía. Pero la Biblia decía: Os digo que todo lo que pidiréis orando, creed que lo recibiréis. Y os vendrá. Y así yo acepté esa palabra una y otra vez. Me duele el estómago. No soy capaz de llevar a cabo el retiro de verano. Sáname, por favor. Oré a Dios. Entonces, y creí que mi estómago sanó. Estoy sano, por lo tanto, voy a comer kimchi. Estoy sano, por lo que voy a comer kimchi de rábanos. Voy a comer denjang también. Y comí todo. Aunque seguía sintiendo dolor y sentía que quería hacer diarrea. Pero en tan solo 24 horas, sané por completo. Antes mi estómago era muy débil, no podía comer comidas con base de harina. Tenía mala digestión con estos alimentos. Pero desde ese día no hay nada que no pueda comer. Fui a África, me preguntaron qué clase de comida era capaz de comer. ¿Eh? Y le describí tales y tales comidas. Y les pregunté: ¿Esto es comida? Y ellos me dijeron: Sí. Entonces puedo comerlo. Puedo comer todo. Estoy muy agradecido con Dios. Mi estómago sanó y estoy sano. Y de la misma forma, desde niño tenía problemas del corazón, pero Él lo resolvió de forma asombrosa. Hoy, oh, ustedes que han escuchado esta palabra, Dios quiere ofrecerles una asombrosa gracia. Desea manifestarse. Ustedes han robado, han mentido, han cometido pecados. No se preocupen. Escuchen la palabra y crean. Entonces, Dios se manifestará con poder en sus vidas y ustedes se convertirán en el campo de obra de Dios. Dios trabajará a través de ustedes y su palabra se manifestará a través de ustedes y la gloria y honra será para Dios. En el año 1962 tenía 19 años. Estaba sufriendo por el pecado. Aquel día yo creí en la Biblia. Como todos pecaron. Pero fuimos justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos considerados justificados. Por eso yo puedo decir que soy justificado y creí. Dios trabajó en mí. Deseo que Dios también trabaje con fuerza en ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.